cuesta de enero, pues vea usted cuál ha sido la reacción de algunos regiomontanos. Literalmente se han quedado helados y no por las bajas temperaturas. Inicia el año con nuevos propósitos y metas por cumplir, pero a la vez con una larga lista de pagos que hacer, y es donde los ciudadanos tienen que enfrentar a la llamada cuesta de enero. Son pagos de predial, tenencia y refrendo, incremento al costo de la gasolina, recibos de servicios básicos y productos de la canasta básica, por mencionar algunos de los tantos pagos que hay por hacer. Este año, regiomontanos aseguran haber aprendido la lección y ahorrar del aguinaldo que recibieron en diciembre. Claro, si la gente no se prepara con tiempo, pues vas a batallar, ¿verdad? Y gracias a nosotros no nos pasó eso. Este año sí se prepararon bien, un ahorradito. Creo que la mayoría he oído que sí se han estado preparando y lo mismo nosotros también nos preparamos para pagar. Pues alzamos poquito. Alzamos poquito de lo que no, pues de lo que dieron en todo el transcurso del fin de diciembre, que dan de aguinaldo, y pues ya con eso lo hemos estado pasando. ¡Ay, qué difícil, eh! Muy difícil. Pues tiene uno que administrarse, tiene uno que, pues, lo poquito que tiene uno, estirarlo al máximo, ¿verdad? Si no, pues se queda uno frío, más frío de lo que está ahorita. Pues ahorrar es muy difícil ahorita porque nos aumentan la gasolina de un solo golpe para todo el año. Pues nos mantienen los sueldos abajo. Es muy difícil ahorrar, la verdad. Buscar precio. Un esposo, y es lo que la estamos viendo un poco difícil. Son muchos gastos, pero ¿cómo se distribuye mejor? ¿Ahorrando un poquito? ¿Buscar precios? Pues buscando los precios. Buscando precios, que es lo que está más barato. A pesar de que hay desempleo y los precios van a la alza, ciudadanos han aprendido a coordinarse para no recurrir a empeñar sus pertenencias y tener cómo solventar emergencias. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.